voluntaria, ¿no? Al momento de desarrollar las planillas, sabemos que tenemos que conocer cuáles son los conceptos remunerativos, ¿no? Lo que implica para efectos de cálculos de renta de quinta, ¿no? Realizar las declaraciones, ¿no? Entonces, hay un vínculo también con normas tributarias, ¿no? Conocer temas pensionarios, ¿no? Quizá en algún momento no lo hemos llevado en otro centro educativo, en la universidad, no hay profundidad en estos temas, ¿no? Que ya en el mundo, en el área laboral, entonces ahí vemos la necesidad de poder llevar un curso, una especialización para poder desarrollarlo o ampliar este tema, ¿no? Lo mismo también algunos, sobre todo los que están en el área de contabilidad, conocen muy bien que también hay un proceso que se desarrolla, que son las provisiones contables, ¿no? Entonces, así, vamos abordando varios temas, ¿no? Temas de seguros, vemos temas también de seguridad, hasta de seguridad, ¿no? En el caso de los seguros, pues vemos subsidios, prestaciones económicas, estamos de la mano también con el área de bienestar, ¿no? Para poder facilitar información y saber cómo podemos darle este curso de acuerdo a todo esto, ¿no? Todo este conjunto, ¿no? Entonces, agradecerles, pues, porque han tomado una muy buena decisión. Yo hace años atrás, que tengo varios, muchos años en este tema, lamentablemente no habían estos cursos que me podían facilitar, ¿no? Entonces, ahora hay que darle todo el provecho y hay que aprender, ¿no? Aprender de todos de acuerdo a lo que se pueda dar la facilidad, ¿okay? Entonces, en esta oportunidad, en esta primera clase, voy a empezar con la legislación laboral, aspectos muy básicos para empezar, ¿no? Algunos que no conocen este tema se puedan un poco ya familiarizando, ¿no? En este mundo, ¿no? En este mundo que nos digamos que nos asociamos la mayoría, ¿no? Voy a proyectar. Bien. Sí visualizan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me están visualizando? Sí, Miss. Disculpe, tengo una consulta. Dígame. Perfecto. Para poder ser asistente de planilla, se necesita saber obligatoriamente el libro mayor, el libro diario, o simplemente hacer una planilla de remuneración. No, no es necesario. Yo tengo colegas, compañeros que no están, digamos, no son contadores, ¿no? Ni estudiantes de contabilidad, tienen otras carreras, y no es una función principal realizar lo que menciona, ¿no? Llevar libros contables, ¿no? No. Lo que sí, en algunas ocasiones sí se necesita ciertos conocimientos básicos, ¿no? Por ejemplo, de provisiones, pero bueno, eso se puede mejorar o se puede alinear esta brecha con una capacitación, ¿no? Con el área respectiva, que es el área de contabilidad. Entonces, eso se puede pulir, ¿ya? Pero lo otro que mencioné, temas laborales, sí es indispensable, ¿no? Conocer aspectos tributarios, sobre todo vinculados a, digamos, a conceptos de planillas, y eso sí es un poco más profundo, ¿no? El conocimiento. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Ok, entonces voy a comenzar el tema de el nivel básico que les mencioné, de acuerdo a la legislación laboral. Lo que sale, buenas noches. Ok. Ok, entonces quería mencionar lo siguiente. Cuando ya tenemos, estamos a cargo del área, ¿no? Bueno, a cargo de desempeñando las funciones, estamos involucrados con normas, ¿no? Con leyes. Estas leyes nos sirven para poder sustentar el desarrollo del trabajo. Entonces, en el derecho de trabajo hay una pirámide,
¿no? Hay una jerarquía de normas en la cual, como mencioné, van a sustentar todo el trabajo que vamos a realizar. Es decir, por ejemplo, ahorita digamos que está el tema de la no discriminación, ¿no? Entonces, hay aspectos que son constitucionales que posteriormente los demás, digamos, normas que continúan, ¿no? Que son las leyes, no los decretos, están, digamos, ligados o no se pueden contradecir a nuestra, no, a nuestra base norma magna que es la Constitución. Entonces, la Constitución política es nuestra norma mayor en la cual nosotros tenemos el respaldo de poder amparar, digamos, el trabajo, ¿no? La Constitución tiene artículos del 22 al 29 que están vinculados con el trabajo, ¿no? Allí pueden ustedes ubicar lo que se refiere a normas relacionadas con jornadas, ¿no? Digamos, las jornadas máximas que exige la ley, la remuneración, habla el tema de de la protección del despido, temas como las utilidades, los derechos colectivos, ¿no? El sindicato. Entonces, ahí empieza, digamos, nuestros derechos laborales. Luego, también, de acuerdo a la jerarquía, también están los tratados internacionales ratificados por el Perú. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de los convenios de la OIT, ¿no? El convenio 100, el convenio 110. Entonces, estos convenios están, digamos, también ratificados por el Perú, que fortalecen nuestras normas laborales, ¿no? Están, posiblemente también están las leyes, ¿no? Las leyes, tenemos varias leyes laborales, ¿no? La ley de productividad y competitividad laboral es una ley, ¿no? Los decretos leyes, ¿no? Que son, digamos, facultades que le concede el poder legislativo, que es el Congreso, digamos, al Ejecutivo, para que pueda dictar normas, ¿no? Específicas, ¿no? ¿No? Los decretos legislativos, los decretos de urgencias que también realiza el Ejecutivo en algún momento específico, señala la norma, ¿no? Los reglamentos, ¿no? Los reglamentos que se realizan posteriormente a las leyes, ¿no? El reglamento regula lo que es la ley, ¿no? Hace mayor precisión, ¿no? Tenemos los convenios colectivos también que forman parte de nuestras fuentes en nuestras normas, ¿no? Los convenios colectivos, bueno, que aquí corresponde en el caso de los sindicatos, ¿no? El reglamento interno del trabajo también corresponde una base que sustenta, ¿no? Unos derechos de los trabajadores. Tenemos la costumbre, ¿no? La jurisprudencia y la doctrina. Ahora, ¿cómo nace digamos, este tema del derecho de trabajo, ¿no? El derecho de trabajo nace con la finalidad de poder llegar a un equilibrio entre las relaciones laborales del empleador y del trabajador. Eso nace ya del siglo pasado, diría yo, a base de que hubo, ¿no?, revoluciones, sobre todo de la base obrera, que la base obrera, digamos, viene de otros países del mundo, como por ejemplo Francia, que es un país que sabemos, ¿no?, que tiene una fuerza protectora, ¿no?, laboral. Entonces, desde ahí empieza el reclamo de los derechos laborales, del abuso que existía. Entonces, desde ahí se viene, digamos, trayendo, ¿no?, esa ola y llegó a nuestro país. Entonces, el derecho laboral es precisamente para regular las relaciones, como les mencioné, ¿no? Evitar esos abusos. Entonces, es protectora, tiene bastantes principios porque no hay una igualdad, ¿no? Inclusive se puede dar cuenta de que en los contratos de trabajo son contratos de adhesión, quiere decir que quien los elabora es la parte empleadora. Entonces, como hay bastantes, digamos, indicios de que la fuerza, digamos, el mayor poder lo tiene el empleador, entonces de ahí se forman normas, ¿no? Se crean normas, perdón, se van creando normas que puedan balancear digamos, esta desigualdad, ¿no? Como por ejemplo tenemos las normas que ponen límites, ¿no? Límites de la jornada de trabajo, límites de, digamos,
A ver, el límite de las horas, ¿no? Horas que les mencioné, el límite es también en el caso de los contratos laborales, hace unos frenos, ¿no? En las cuales indica de que el contrato es por naturaleza indefinido, entonces solamente por temas muy excepcionales, ¿no? Se pueden realizar contratos modales, ¿no? Entonces, está dando también el caso de la libertad sindical, ¿no? El tema de la igualdad remunerativa, ¿no? Hay muchos elementos que ustedes pueden encontrar, ¿no? Los beneficios sociales, ¿no? Entonces, todos estos, digamos, estos componentes hacen de qué, de poder brindar esa igualdad, ¿no? Entonces, ahí es donde se desprende estas normas del derecho de trabajo. Luego, para poder saber en qué circunstancias o en qué situación podemos estar ante una relación de trabajo, ¿no? Entonces, según fuente, en este caso la imagen que estoy proyectando está, digamos, del libro del doctor, que en paz descanse, Javier Neves Mujica, él lo grafica muy bien respecto en qué situación te puedes encontrar para que puedas definir si es que estás en una relación de trabajo, ¿no? Bueno, el trabajo humano, el trabajo tiene que ser humano, ¿no? No se puede indicar que sea, el derecho de trabajo no regula un trabajo de un ser que no es humano, por ejemplo, de un animal, no, sino de un humano, ¿no? Un trabajo humano. Entonces, si el trabajo humano indica, ¿es productivo o no productivo, ¿no? En este caso, ¿en qué situación podría ser no productivo, ¿no? En el caso, por ejemplo, estaba ahí haciendo mención que en el caso del voluntariado, ¿no? Que tiene una norma aparte, ¿no? Ahí no regula, ¿no? En esa situación no regula, pero, por ejemplo, ¿no? Se crea una sociedad, una empresa que tiene sus estatutos, una sociedad de médicos, por ejemplo, que quieren dirigirse a atender la salud específica, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer de niños abandonados, ¿no? Entonces, que van a atender la salud de los niños abandonados. Entonces, los médicos, los que han constituido, ellos no tienen este fin productivo, ellos tienen otro fin, ¿no? Otro propósito humano, humanitario. Entonces, de ellos no se va a ver, digamos, que haya una relación laboral. Sin embargo, si es que ya se constituye y hay otras, digamos, otros integrantes como los secretarias, ¿no? U otro cargo ahí que se agregue y que no, ellos no expresen, ¿no?, esa voluntad o no están dentro de sus estatutos, entonces de ellos es productivo. Entonces, ahí en ese caso sí se configuraría que sean trabajadores, ¿no? También es similar en el caso de una organización religiosa donde, por ejemplo, la secretaria, ¿no? Si bien es cierto que el padre, ¿no?, que está constituido, no, de repente no puede ser, entre comillas, un trabajador, pero la secretaria sí, porque la secretaria tiene un horario, ella no expresa una voluntad de hacer el ejercicio de voluntariado, sino ella está en una relación de trabajo. Entonces, en ese caso sí sería productivo, ¿no? También, en el caso de que ya estemos, que sea productivo para la persona, entonces, ¿a quién no brinda ese servicio, ¿no? Por cuenta propia o por cuenta ajena, ¿no? Por cuenta ajena es que tú brindas para otras personas, que haces un servicio para otras personas, ¿no? Y por cuenta propia, productivo por cuenta propia, bueno, se entiende que es tu propio trabajo, ¿no? Tu propio negocio, ¿no? Que es un trabajo humano, productivo y por cuenta propia. Si es tu propio negocio, entonces contigo, tú mismo no hay una relación laboral. Pero si es por cuenta, estamos hablando de persona natural, pero si es por cuenta ajena, entonces ahí sí estamos indicando que hay un elemento, ¿no?, de relación de trabajo. Ahora, es un trabajo humano, es un trabajo que genera, ¿no?, es productivo, que lo desarrolla para otra persona. Ya, pero para el derecho de trabajo tiene que ser libre, o sea, tiene que ser
con esa facultad, con esa disposición de querer trabajar. No es, no se hace, digamos, para los casos de trabajo forzoso. El trabajo forzoso sí es un aspecto delicado en nuestra norma, inclusive está sancionado en el código, penal. Aquí vamos a hablar, digamos, estamos hablando de temas hasta de trata de personas, ¿no? Entonces, esto no está, digamos, regulado en nuestro derecho laboral, sino en el caso de que sea libre. Ahora, es un trabajo humano, es un trabajo productivo, es un trabajo por cuenta ajena, es un trabajo libre, porque lo consiente, quiere trabajar, ¿no? Para determinada persona o para determinada empleador. Y tiene el otro elemento que es si es subordinado o es autónomo. Si es autónomo, ahí estamos ya ante una figura, digamos, de un contrato civil, ¿no? Un contrato de locación de servicio, ¿no? Es una persona, ¿no? El contrato de locación de servicio es un trabajo humano, es productivo, lo realiza para otra persona, es libre porque desea, ¿no? Mantener, digamos, un acuerdo, pero es autónomo, es decir, no depende de esa persona, ¿no? Inclusive es libre para poder realizar, otros contratos con otros, contratistas, con otros, ¿no? Con otras personas, si se trata también de personas naturales. Entonces, ahí es autónomo. No tiene tampoco acá injerencia el derecho de trabajo, sino aquí, en este elemento que es la subordinación. Y la subordinación más adelante, a detalle vamos a ver que es un elemento sumamente primordial que tiene bastante decisoria para poder definir que es un contrato, estamos hablando de un contrato de trabajo. Ahora, hay tres elementos para poder distinguir si es que realmente estamos hablando de un trabajador o de un prestador de servicios, como hemos visto anteriormente, ¿no? Los elementos esenciales de la relación laboral tenemos que son tres, ¿no? La prestación personal está regulada inclusive en el, en la, a ver, voy a proyectar, vamos a ver acá, está aquí en esta norma, que es, como les mencioné en la primera diapositiva, estamos sustentados, las normas están regidas en estas, en la jerarquía está regida de acuerdo a normas, ¿no? Y esta norma estamos hablando de el decreto legislativo 728, ¿no? Por el decreto supremo 00397. Aquí en esta norma para, digamos, para el sector, ¿no? Privado, es de bastante aplicabilidad. Varios artículos son sumamente muy recurrentes, bien tratados, bien explicados, de tal manera que evitemos tener contingencias laborales. Aquí en esta base podemos ver a partir del artículo 4, vamos a ver acá, aquí está. En este artículo está sustentando los tres elementos de una relación laboral, que es la prestación personal de servicios, como les mencioné acá, la prestación personal que está en el artículo 4, ¿no? La remuneración, aquí, el siguiente elemento, y tenemos la subordinación. Dice que se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Se presume, quiere decir que es una regla en lo general, ¿no? Entonces, aquí están los elementos que están amparados de acuerdo a la norma que le mencioné. Prestación personal, carácter personalísimo. ¿Qué es la prestación personal? Prestación personal significa que lo va a realizar una persona, naturalmente, como ya vimos en las anteriores imágenes, ¿no? Que es personalísimo, que es indelegable, que no lo puede reemplazar otra persona. Y bueno, ahorita digamos que estamos, digamos, ya viviendo una etapa distinta. También se está realizando el trabajo a domicilio, el trabajo remoto, que iba a cambiar a la ley de el teletrabajo. Entonces,
La apreciación personal se puede visualizar de manera notoria en el caso de las empresas cuando llega una inspección laboral, es donde los va a poder ubicar a cada, digamos, a cada persona que presuntamente podría ser un trabajador. Entonces, ¿por qué? Porque está realizando el trabajo, no lo puede delegar y es un trabajo a domicilio. No, en los casos de que sean trabajos a domicilios. Después viene el otro elemento que es la remuneración, ¿no? La remuneración es la contraprestación. Quiere decir, yo realizo un trabajo para una persona, para un tercero, como hemos visto, ¿no? Es un trabajo productivo, lo realizo para un tercero, yo decido, es voluntario. Entonces, desarrollo mis funciones de acuerdo a las condiciones que me la solicita y de ello, pues, ¿qué recibo? Recibo una remuneración, ¿no? Esta remuneración tiene que ser onerosa, la norma indica que puede ser, ¿no? Digamos, en dinero o en especie, ¿no? También constituye una remuneración. Esta remuneración también indica la norma que para constituirse como remuneración, pues, tiene que tener un carácter patrimonial, ¿no? Y usualmente, que es usualmente, ahorita no es, digamos, no es un elemento tan contundente, ¿no? Que ser el único ingreso, ¿no? Porque también puedo trabajar en una empresa, ¿no? Hasta las 5 de la tarde, un ejemplo, y luego puedo a las 7 hacer un trabajo de part-time, ¿no? Más ahora que quizá por el tema del trabajo a domicilio, puedo estar orientada también a resultados, entonces no voy a tener complicación de realizar otro trabajo. O sea, no es necesario que sea un ingreso único, ¿no? Pero esta remuneración, a veces también algunos empleadores lo pueden ocultar, ¿no? Lo pueden simular con otros pagos, como se puede decir, pagos por caja, ¿no? No traen, digamos, una otra evidencia, ¿no? Pero en un proceso, judicial, si cuentan con los elementos, con las evidencias de que ha sido camuflado, entonces esto sí va a ser demostrable que es un elemento de la relación laboral. El otro elemento es la subordinación, ¿no? Este elemento es un elemento, como ya les mencioné, es decisorio. ¿Por qué decisorio? Porque para comparar los otros elementos, ¿no? Prestación personal, la remuneración, es decir, la contraprestación, también se puede dar en una relación de contrato civil, ¿no? Es decir, en un contrato civil, si yo soy un empresario, ¿no? Y decido contratar una asesoría, ¿no? Una asesoría especializada, muy puntual, ¿no? Para que realice un determinado, no sé, un servicio específico, ¿no? Algo muy técnico, una revisión técnica. Entonces, naturalmente es un servicio realizado por una persona, ¿no? Entonces, ese elemento es un poco discutible, ¿no? Remuneración, en este caso, se llamaría una retribución, ¿no? En todo caso, ahí todavía no configura, ¿no? No está claro de que sea tu trabajador. Pero si le agregamos este aspecto o este elemento que se llama la subordinación, aquí se va a complicar, ¿no? Aquí es donde vamos a poder determinar si es que realmente es tu trabajador, ¿no? Este es un elemento, como les mencioné, determina la laboralidad, ¿no? ¿Y cómo puedo saber si es que realmente hay una subordinación, ¿no? Entonces, hay una plantilla o un test, que lo llaman otros, para poder saber, ¿no? Por ejemplo, los inspectores, no sé si en alguna ocasión han podido observar, cuando llegan a hacer una inspección, empiezan a ir uno por uno, ¿no? Empiezan a entrevistar uno por uno, van llenando una ficha, y allí es donde hacen preguntas, ¿no? Esas preguntas les sirve para poder recabar indicios, ¿no? Y esos luego lo van evaluando. Entonces, ahí es, por ejemplo, llegan y le dicen,
¿cuándo trabajas, no? Dime, explícame tu jornada. Ah, sí, yo llego a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Específico. Todos los días, sí, todos los días. ¿De qué día? De lunes a sábado. Ah, ya, entonces de lunes a sábado. Ya estamos hablando de un elemento aquí, ¿no? Y tienes, ¿qué cargo haces? ¿Qué funciones? Ah, sí, yo soy asistente administrativo, ¿no? O asistente de producción, puedo decir, ¿no? Y tienes jefe, sí, mi jefe es el jefe de producción, ¿no? En el caso de que tengas de producción. Ah, ya. Y empiezas, y empiezas a comentar, ¿no? Entonces, para el inspector ya surge, ya le tiene optando, está obteniendo información, ¿no? ¿Y dónde trabajas? Ah, aquí trabajo, a veces me envían, ¿no? Me voy de frente al otro local. Ah, ok. Entonces ya estás, digamos, facilitando datos, ¿no? ¿Cuándo trabajas? ¿Cómo trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿No? Entonces, estos son aspectos que se tienen en cuenta para poder determinar una subordinación, ¿no? Tienes el horario, recibes órdenes y hay indicaciones expresas dónde tienes que, cómo desarrollarlo, en dónde tienes que ir, ¿no? Un lugar, ¿no? Poder de dirección del empleador, ¿no? Esta facultad de dirección del empleador lo podemos encontrar en el artículo 9. A ver, aquí, en el artículo de la mencionada norma, voy a dirigirme. Aquí lo pueden visualizar, el artículo 9. Dice, por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores. El empleador es quien te va a indicar cómo lo tienes que desarrollar tu trabajo, ¿no? Dictar órdenes, ¿no? Te dice, mañana tienes que terminar esta muestra, ¿no? Tienes que revisarlo, tienes que, al menos unas 10 muestras tienes que hacerlo, te está dando órdenes, ¿no? Necesarias para la ejecución de la misma y sancionar disciplinadamente. Ah, tú no me puedes llegar 5 minutos después, empiezas, ¿no? A ser riguroso, ¿no? Entonces, ahí hay temas disciplinarios, ¿no? Por ejemplo, establecen en el reglamento interno, empiezan a numerar, ¿no? ¿Cuáles son las prohibiciones, ¿no? Están tus obligaciones, tus prohibiciones, está también estipulado cómo va a ser el proceso sancionador. Entonces, ya tienes en claro que hay una persona, o sea, un superior, en este caso, un jefe, en la cual te está dirigiendo, ¿no? El trabajo, ¿no? Dentro de los límites de razonabilidad, claro, le pone límite, como les mencioné, el derecho de trabajo regula normas para equilibrar. Entonces, ahí es donde indica expresamente que tú le vas a ordenar, tú le vas a disciplinar, todo, pero razonablemente, ¿no? No te puedes exceder, ¿no? Cualquier infracción o incumplimiento de obligaciones a cargo del trabajador. Entonces, ese artículo 9, inclusive, es un artículo en la cual se estipula cuando se realiza procesos de sanciones, por ejemplo, los memorándums por faltas, por indisciplinas, se consigna esta información, ¿no? De conformidad con el artículo 9, ¿no? Que faculta, ¿no? Al empleador. Entonces, ahí es donde hace, digamos, prevalecer su derecho, ¿no? Su derecho de poder regir. Entonces, estos son elementos que le mencioné de la subordinación. Luego, para entrar acá en la primacía de la realidad, les voy a mencionar qué otros rasgos o indicios de laboralidad pueden ustedes percibir, ¿no? Para poder distinguir si realmente la persona a la cual está, digamos, incorporándose en la organización, ¿es un trabajador o es un prestador de servicios, ¿no? También podemos, ahorita que está, digamos, el tema de las tecnologías, de estas plataformas digitales, se complica mucho, ¿no? Se complica mucho porque algunos indicios los saltan, ¿no? O sea, dice, no, pero, por ejemplo, dice, no tiene email,
La moto, ¿no? La moto no es de la empresa. Sí, pero hay que sumar los otros elementos, ¿no? Hay que sumar los otros indicios, ¿no? Para poder distinguir si realmente estamos ante digamos, un contrato laboral, ¿no? Entonces, aquí, en los rasgos o indicios de laboralidad, empezamos por la exclusividad, ¿no? Aunque ya les mencioné que la exclusividad no necesita, digamos, que el prestador de servicio, entre comillas, solamente realice a determinado empleador, ¿no? ¿No? Entonces, no es que ahorita ya no es digamos, tan exclusivo esta situación, porque inclusive hasta un trabajador que está en planilla, como les dije, puede también realizar trabajos para otros empleadores. Entonces, no es que la exclusividad sea de un contrato laboral. Puede también que un asesor, ¿no? Muy, digamos, que hace un contrato con la empresa, quiere una exclusividad porque quiere evitar que la competencia, ¿no? Lo pueda también o llevarse las estrategias o algo, ¿no? O algo que necesite o tiene información que no quiere que lleve otros. Entonces, dentro de las cláusulas estipulan que sea la exclusividad, bueno, con otros honorarios. Entonces, puede surgir esa situación. Pero vamos a hablar de las otras situaciones que, por ejemplo, ¿no? Un asistente, por ejemplo, ¿no? Que trabaja de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a sábado, ya no tiene, digamos, otras actividades, ¿no? Y todos los meses empieza, digamos, a emitir, ¿no? Los recibos por honorarios, ¿no? Todos los meses. Entonces ahí hay una, digamos, a una sola persona está el número correlativo. Ahora la información inmediatamente lo puede obtener la SUNAT, ¿no? Porque como es electrónico, ellos pueden obtener la información, ¿no? Entonces, ahí se puede visualizar cuántos empleadores es a quienes emite. Entonces, por ahí podríamos empezar de que pueda surgir el tema de la exclusividad, ¿no? El tema de beneficios, ¿no? Algún beneficio que se le otorgue, ¿no? A un prestador de servicios, ¿no? Podría ser, le pueden dar, participar, le dan vales, ¿no? Participa, ¿no? En algunos también, en algunos campañas, ¿no? Que organiza la empresa, ¿no? Que también se le brinda a otros trabajadores. Entonces, por ahí le dan una canasta, ¿no? Le están incluyendo dentro de los demás colaboradores o trabajadores. Entonces, también por ahí es otro indicio que se puede visualizar de que por ahí hay un rasgo de laboralidad, ¿no? Trabajo en el centro en el centro, ¿no? De trabajo, ¿no? Una labor. Por ejemplo, designarle, ¿no? Tienes que venir, ¿no? Aquí tienes que ingresar, acá se ingresa a las 8 o a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, aquí. Entonces, ahí es el lugar donde presta el servicio, ¿no? Eso también puede de alguna manera no ser en el caso de que sea un trabajo remoto, ¿no? Participación de actividades de la empresa, ¿no? Como también sucede, ¿no? Hay el aniversario de la empresa, el día del trabajador, está, ¿no? Junto con los demás compañeros, ¿no? Por ejemplo, él está, digamos, en su recibo emitiendo que está, digamos, desarrollando un servicio en el área de contabilidad, está junto con los de contabilidad, está administración, está recursos humanos, todos ellos juntos, ¿no? Por ahí hay una foto, ¿no? Un video, una evidencia, entonces por ahí también podríamos tener un indicio, ¿no? Que puede constituir o está inmerso en la organización, ¿no? Email y otros gastos. Bueno, darle un email ya es muy, creo que bien grotesco, ¿no? A facilitarle, ¿no? Darle con el dominio de la empresa, ¿no? De la corporación, ¿no? Eso también estás exponiendo, ¿no? Entregándole. Quizá en alguna situación puede ser tu prestador de servicio y no sé, por querer dar otro matiz o te está pidiendo, entonces hay que tener cuidado porque los emails sí son para tus trabajadores, no es para un prestador de servicio, ¿no? La jornada, ¿no? Como también ya mencioné anteriormente, ¿no? Establecerle una jornada, ¿no?
tú tienes que venir de lunes a viernes, de lunes a sábado, de tal hora a tal hora, ¿no? No llegas a esa hora, te voy a descontar, ¿no? O llegas tarde, también te voy a sancionar. Entonces, ahí también esto es, también es un elemento, ¿no? Un rasgo. Servicios laborales, ¿no? De inserción en el organigrama, ¿no? Tienes una, ahorita, digamos, por el tema de poder armar, ¿no? Tú armas un organigrama que en alguna inspección que también he pasado, se solicita la autoridad de trabajo, te piden facilitarme el organigrama para poder corroborar que tus prestadores de servicio, si es que tienen alguna similitud, ¿no? Entonces, ahí están corroborando. Efectivamente, si uno cuenta con un prestador de servicio y que realiza las mismas, ¿no? Las mismas funciones, las mismas condiciones que otro que está en planilla, entonces allí estamos, digamos, estamos en una contingencia, ¿no? ¿No? Y la duración indeterminada, indeterminada, ¿por qué? Porque es un servicio que se está dando en continuidad, como les dije, están brindando, por ejemplo, todo el año, ¿no? Desde enero, todos los meses se están realizando ese servicio, hay una continuidad. Esos son los elementos, digamos, o los indicios, ¿no? Aquí podemos ver aspectos como por ejemplo, la integración de la estructura organizacional que les mencioné, que estará acá en un organigrama, ¿no? Estableces horarios, ¿no? Estableces acá horarios, ¿no? Le facilitas herramientas, ¿no? Le facilitas un celular, le puedes facilitar hasta el uniforme de la empresa, ¿no? Los pagos también que se realizan los recibos por honorarios, estás, digamos, en los meses de julio, en diciembre, le estás pagando el doble, ¿no? Entonces, ahí también se está visualizando que le estás dando un concepto o un ingreso adicional que se presume que es de una relación laboral, ¿no? Realiza, como ya les mencioné, alguna labor igual a otro trabajador. También lo pueden ahí evidenciar que sí estás en una relación de trabajo, ¿no? Otro tema también, y es muy delicado, también le facilitan certificados de trabajo, esos certificados de trabajo que a veces y podría indicar el empleador en otra vía, decir, no, yo le facilité porque quería encontrarse otro trabajo, o que quería hacer un trámite para poder salir del país, ¿no? Entonces, tener cuidado, porque a veces, claro que está mal desde ahí, ¿no? Hacer este tipo de operación, pero ya te estás involucrando en otro terreno también que constituye un tema laboral, ¿no? De reconocimientos de derechos. Entonces, aquí regreso el principio de primacía de la realidad. Quiere decir, que yo puedo tener mi documentación, mis contratos de locación muy bien hechos, los recibos por honorarios, le digo, le explico, tú me tienes que emitir de esta manera, ¿no? Entonces, con la finalidad de que no se percaten, no haya, digamos, no haya suspicacia, ¿no? Por parte de la autoridad, ¿no? De trabajo o parte de un juez, ¿no? En algún momento. Sin embargo, si es que existen los otros elementos que ya mencioné, ¿no? Los indicios, ¿no? O los elementos, ¿no? Hay una prestación personal, hay remuneración, hay subordinación, ¿no? Tiene todos estos elementos, entonces se evalúa, ¿no? Entonces, ¿qué es la primacía? La primacía significa que prevalece, ¿ya? Que prima. Que impone la realidad ante aspectos formales o documentados, ¿no? ¿Por qué? Y regreso a lo que le mencioné del derecho de trabajo. El derecho de trabajo contempla igualdad del trabajador, sopesar, ¿no? Con el empleador. Si realmente el empleador con su poder crea, simula, ¿no? Tiene todo, digamos, el expertise para poder encubrir algo y que en realidad, inclusive le puede hacer firmar esos contratos de locación sabiendo que no es esa realidad, que debe ser un trabajador. Entonces, ahí es donde la norma, ¿no? Los principios de derecho indican, no, yo tengo que
el derecho tiene que velar por prevalecer sus derechos del trabajador, ¿no? Sus derechos, la irrenunciabilidad. Entonces, acá hay beneficios, entonces aquí se está perjudicando al trabajador, entonces ahí está la primacía de la realidad, ¿no? Y esta primacía de realidad tiene injerencias, tiene prevalencia en el campo administrativo, que se puede visualizar en el artículo 2 de la Ley General de Inspección de Trabajo. O sea, si es por una vía administrativa, antes una FIR, por ejemplo, se reclama esto, desnaturalizar, por ejemplo, desnaturalización de contratos, ¿no? O poder consignar de que no es un prestador de servicios, sino que es un trabajador. Entonces van en ese principio, ¿no? Quieren ver la realidad, qué es lo que efectivamente sucede. Entonces, esto está, digamos, recoge en la Ley General de Inspección de Trabajo. Y también, si vas a otro terreno, que es un plano judicial también, ¿no? En la nueva Ley General del Trabajo, Ley General Procesal de Trabajo, también está en su artículo 23.2, también manifiesta este principio de la primacía de la realidad, ¿no? Dice así, ante cualquier situación que se produzca una discordancia entre los sujetos, dicen lo que ocurre y lo que efectivamente sucede. El derecho prefiere lo que efectivamente sucede, ¿no? O sea, los hechos constatados, ¿no? Entonces, allí hay que tener en cuenta de que por más que esté tan bonito ese contrato, ¿no? Por más bien diseñado ello, o bien emitido el recibo por honorarios, y hay otras, ¿no? Evidencias, otros indicios que mencioné, entonces ahí se desnaturaliza, ¿no? ¿Y qué es la desnaturalización? La desnaturalización es que ese contrato que se hizo, ese contrato que se elaboró civil, el contrato de locación de servicio, se desnaturaliza por el tema de la primacía de la realidad, ¿no? Algunos casos es de uso indebido, por ejemplo, para evitar el pago de beneficios sociales, ¿no? Se realiza usualmente por eso, ¿no? Aportes y contribuciones a la seguridad social, ahí están omitiendo, entre otros, ¿no? Entre otros también es, por ejemplo, el poder que ejerce el empleador, el poder de decidir si va a estar en su empresa o no va a estar en su empresa. Entonces, al simular este tema de contratación, entonces hace ver de que no quiere complicarse, que no lo quiere quizá en la organización, entonces se ve este reflejo, ¿no? De simular. Entonces, es un uso indebido, ¿no? El contrato de locación, su naturaleza jurídica es civil, ¿no? No, ahí no hay subordinación, ¿no? Y eso está regulado en su artículo 1764 del Código Civil. Dice, por la contratación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a determinar, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un contrato determinado, a cambio de una retribución. Por eso, en un contrato de locación se llama retribución, ¿no? Tiene otro nombre, está otra connotación para diferenciar. En el contrato laboral es remuneración, aquí estamos hablando de las retribuciones. Entonces, hay aspectos que tal vez por desconocimiento o, digamos, o realmente ocurre que en los contratos de locación de servicios, se consignan unas cláusulas que el locador, ¿no? El locador prestará, ¿no? Sus servicios de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Ya le estás consignando un elemento, ¿no? Un indicio, en este caso, el horario. Entonces, allí tener en cuenta de que muchos contratos ya están explícitamente, están ya desnaturalizando, ¿no? Su naturaleza, ¿no? También en el caso de que lleguen tarde, le explica, ¿no? Si no, de no llegar, tiempo se les va a descontar, ¿no? Entonces, todos esos elementos hay que revisarlos, ¿no? Verificar porque quizá está, digamos, en esta contingencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en una vía se puede demostrar de que está desnaturalizado este contrato?
que no es tu prestador de servicios, ¿no? Algunos requerimientos que surgen, ¿no?, en algunas empresas, Sunafil, como tiene también información y la solicita, ¿no?, del empleador, ¿no?, el reporte de los prestadores de servicios, ¿no? Entonces, ahí puede visualizar el tema de la continuidad, ¿no? Por ejemplo, ves que determinado prestador de servicios prestó enero, febrero, marzo, abril, y todavía los mismos importes, ¿no? Entonces, los conceptos también se visualizan, ¿no?, en los reportes, ¿no?, por qué motivo ha prestado. Entonces, esos, digamos, estos son elementos de su labor inspectiva para poder revisar, ¿no?, para poder corroborar cuál me llama la atención, ¿no? A ver, alcánceme los contratos, ¿no?, los contratos de locación de servicios de cada uno de ellos, ¿no? Te está pidiendo los sustentos, ¿no?, los sustentos, como que si te brindó un servicio de asesoría, no sé, administrativa, así lo coloca, qué es lo que realmente realizó, ¿no? ¿Dónde lo sustenta? Y aparte no solamente es un tema laboral, aquí también implica un tema tributario. El tema tributario también, para poder sustentar el gasto, también solicitan estos documentos para poder corroborar si realmente está realizando correctamente estos servicios, ¿no?, a través de un contrato de locación, o por ahí ya salta, ¿no?, otros aspectos, ¿no?, que en el proceso te van a cuestionar, ¿no? Te lo van a cuestionar, te van a requerir, ¿no?, que realmente no es suficiente, ¿no?, para poder mantener un contrato de locación. Entonces, hay que revisar bien, porque por ahí podría ocurrir un tema alto de contingencia laboral, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría en el caso de que, un ejemplo, ¿no?, en una vía civil o en una inspección que llegan al centro laboral y efectivamente corroboran que alguien está trabajando ahí, ¿no?, trabajando, diría ya, determinar que está prestando servicios, y realmente el empleador no puede sustentar que sea su prestador de servicio. Bueno, definitivamente ya está, digamos, en un terreno donde está tan complicado que puede decir, sí, bueno, sí, sí es mi trabajador, ¿no?, ya lo voy a consignar en planilla, pero lo voy a consignar en planilla nomás por 3 meses. Entonces, esa respuesta o esta alternativa no es la adecuada, puesto que para poder consignar un contrato, digamos, modal, la norma indica que tiene que estar suscrito, que tiene que estar, ¿no?, firmado. Entonces, en este caso, al no tenerlo, se consignaría que es un trabajo indefinido, indeterminado. Entonces, así de simple. Al ubicarlo, al detectar de que es tu trabajador y no tiene un contrato sujeto a modalidad o a plazo fijo, entonces ahí inmediatamente la norma va a sustentar, ¿no?, te va a exigir de que sea tu trabajador indefinido. Ahora, es por ello que en las inspecciones te están solicitando el te registro. ¿Para qué? Para facilitar este proceso inspectivo y poder de alguna manera evitar que el empleador, ¿no?, decir, sin te registro, puede decir, sí, sí, ha ingresado hace unos días, ¿no?, pero todavía ya lo voy a regularizar. Entonces, el te registro, ahí figura la hora, el día en la cual se realiza. Entonces, es por ello que tener en cuenta esos contratos de locación. Quizá no están ante esa figura, sino ya es un trabajador. Esto ya lo comenté. Ahora los regímenes laborales. A ver, quiero ver si tengo alguna consulta. A ver, disculpe, ¿hay alguna consulta? Gilbert, tu consulta es, ¿se puede participar o hacer una consulta? Y en este caso tengo dudas. Claro, sí, por supuesto, ¿no? ¿Podría agrandar un poquito más? Ah, sí, ok. ¿Existe algún programa en especial para elaborar las plantillas? Ana Machko, Paulino,
No entiendo, ¿te refieres a elaborar a la planilla mensual? No sé si me puedes explicar si te refieres a la planilla. Si te refieres a esa planilla que se realiza periódicamente con cálculos, sí, claro, hay programas, hay programas. Inclusive también se puede hacer de manera manual, si es que no se cuenta. Con esos programas se puede diseñar en Excel y se puede tener un buen diseño, digamos, de acorde con las fórmulas, con todos esos elementos y se puede desarrollar. Pero preferible ya tener digamos, un programa automático. Levantará. Sí, te escucho, Mildred. Te escucho. A ver, Liliana, cuando habla de contrato de locación, ¿se refiere a los trabajadores con recibos por honorario? Así es. Así es, a ellos me estoy refiriendo, ¿no? ¿En qué? A ver, se me fue. ¿El principio de primacía de la realidad es para el sector público o el sector privado? Es para todos. Es para todos. ¿A qué se refiere? Cuando habla de contrato, ya, ¿en qué artículo estaba identificado la primacía de la realidad? Ya. Regreso ahorita la norma. ¿Se refiere a participar en el caso de tumores? Ahorita te lo muestro, Verónica. Dame un minuto para cerrar esto y te estipulo. Te respondo. A ver, regímenes laborales. A ver. Aquí pueden visualizar los regímenes laborales. Los regímenes laborales en el Perú tenemos de acuerdo al sector, ¿no? En el sector privado y tenemos el sector público. Para el sector privado es la que, bueno, la que más voy a comentar y también tengo un poco más de pericia, se refiere a las normas del decreto legislativo 728, ¿no? Que es la de, digamos, la norma general, ¿no? De régimen común, ¿no? Este es un régimen completo, digamos, que contiene los beneficios sociales, está ahí contemplado el tema de utilidades, las remuneraciones. Entonces, es un régimen, como mencioné, es común, ¿no? Va general, ¿no? También están digamos, un régimen para especial para los que son de tiempo parcial o part-time, para los extranjeros, también tiene una especificación, norma específica para ellos, los trabajadores del hogar, que es similar a los beneficios que el decreto 728, el tema de seguridad privada, los del sector minero, los portuarios, el tema del régimen especial de las MIPES, agrarios y acuícolas. El tema también el régimen de construcción civil. Y para el sector público, rige de acuerdo al decreto legislativo 276, está el servicio civil y está el CAS. Entonces, aquí podemos distinguir que las normas laborales se aplican de acuerdo al sector en que corresponde. Pero como les mencioné, que aquí en el 728 es un régimen muy, muy casi completo, diría yo. Al momento de poder ir, por ejemplo, aquí en el asunto de las MIPES, que también es muy, muy, digamos, es amplio, digamos, hay varios empleadores que cuentan con este régimen de las pequeñas y microempresas, entonces tienen algunos beneficios restringidos, ¿no? Un poquito menor que el régimen general, entonces va a ser un poquito más rápido de poder tratar. Ahora, este punto, este segundo punto, este segundo punto estaba considerado el tratamiento de los datos personales. ¿Por qué? Porque
El área de planillas o lo digamos las funciones de planillas tiene mucha implicancia en información, ¿no? Tiene información que son de datos personales, tiene información sensible, ¿no? Que tiene un gran impacto y que la misma ley recoge esto y que lo va te lo va a poner en claro, ¿no? Te lo va a poner en claro los límites y los cuidados que deberías de tenerlo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de desde que ingresa un trabajador, ¿no? Te alcanza su currículo, te está alcanzando una ficha de datos, ¿no? Te está también brindando, el documento para que puedas hacer el cálculo de su renta de quinta, ¿no? Su certificado de retención de renta de quinta, ¿no? Entonces, aquí puedes, digamos, tener el consentimiento del trabajador que tú vas a darle el tratamiento, ¿no? Tú lo vas a procesar esa información. Entonces, al momento que cuentas con esos documentos, hay que tener bastante cuidado cómo se va a conservar los documentos, la información que se va a ingresar al sistema, ¿no? O donde trabajes, a quién le vas a transferir esa información. Todos esos elementos se tiene que tener bastante, bastante cuidado. Por ejemplo, los datos personales que sabemos, aquí voy a continuar. A ver, este es un caso muy, muy típico, ¿no? Divulgar datos personales de pacientes con coronavirus puede ser multado hasta con 215 mil. Eso es, muchas veces lo conocemos de manera voceada, ¿no? Que hay que ser el área de planillas, que es un área confidencial y que no puedes estar divulgando información y que te llega el descanso médico y tienes que guardarlo, custodiarlo, o que las boletas nadie debe de saberlas más que ustedes o nosotros, digamos. Entonces, ¿qué tanto esto tiene implicancia en la norma? ¿Dónde está la base legal? Estamos aquí ante esta norma, esta ley, ¿no? La Ley de Protección de Datos Personales, y este es el ejemplo, ¿no? Divulgar datos personales de pacientes con coronavirus puede ser multado hasta con 215 mil. ¿Y quién es la autoridad? ¿Quién se encarga de poder administrar, ¿no? La Autoridad de Protección de Datos Personales, esa es la autoridad, ¿no? Que es el MINCUS, brinda recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, le hacen la consulta a un médico, ¿no? Le pregunta, doctor, ¿cómo se llama el último paciente con coronavirus en la ciudad? Esta pregunta no debería precisar el médico, ¿no? No puedo brindarle esa información. Debo proteger la confidencialidad del nombre del paciente, ya que es un dato personal sensible. Por supuesto, si el médico comete esa infidencia, pues está metiendo en un problema legal en lo que ocurre. ¿Y qué son los datos personales? Los datos personales es toda la información o dato que permite identificar a una persona natural o hace identificable, son datos personales, ¿no? ¿Cuáles son los datos personales? En el área de planillas, como mencioné, al momento de poder nosotros que trabajamos en esta área, ¿qué tenemos? Tenemos el dato, tenemos el DNI. ¿Y qué información tenemos en el DNI? Está en su nombre, está su edad, ¿no? Su fecha de nacimiento, ¿no? Está, digamos, la firma, está la información del domicilio, está el correo electrónico, está la huella, entre otros. Entonces, estos son datos personales. Y no solamente del trabajador, sino también están los datos personales de quién, de sus derechohabientes, ¿no? Está, digamos, esa información que nos puede estar expuesta en algún momento a ser brindada a otras personas. Por ejemplo, inclusive, ¿no? Un dato que puede ser bien delicado es en el caso de que, por ejemplo, un colaborador puede alcanzar el DNI quizá para hacer un trámite en la incorporación del seguro
de una persona que no es su esposa, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza esas murmuraciones. Hay que tener cuidado, ahí estamos ante un proceso que es muy delicado, ¿no? Ahora, hay datos que son mucho más peligrosos, como por ejemplo, que son más sensibles, que exponerlo puede generar mayores perjuicios, ¿no? Vulnera aspectos constitucionales mucho más graves. Por ejemplo, los datos biométricos, el de origen facial y étnico, los ingresos económicos. ¿Se imaginan de que, por ejemplo, se comente en la empresa, ¿no? Se esté comentando entre pasillos, oye, fulana de tal gana tanto, fulano de tal gana tanto, ¿no? ¿Y yo por qué no gano tanto? Entonces, hay que tener en cuenta de que esa información, hay que cuidar los procesos para que no se vulnere. Estamos también entre, digamos, aspectos de religión, ¿no? Fulana de tal es de tal religión, a veces no se quiere divulgar esa información, ¿no? Se quiere mantener en reserva, ¿no? Afiliación sindical, toda la información relacionada con la salud, ¿no? O u orientación sexual, ¿no? Por ejemplo, puede por ahí tener a alguien ser portador del VIH, ¿no? Entonces, no se puede estar comentando porque estamos ante este peligro de vulnerar este derecho, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta aquí? Bueno, acá está indicando cómo es el procedimiento, ¿no? Tiene que ser previo, debe ser dado con anterioridad al tratamiento de datos. Que debe ser informado, ¿no? El titular de datos personales, en este caso sería el trabajador, debe ser informado respecto a la finalidad del tratamiento, ¿no? Estoy hablando, vinculando a la parte laboral, ¿no? Esta ley también es aplicable para otros aspectos, como por ejemplo para los clientes, para los proveedores, para las visitas, pero aquí lo estoy enfocando para el área de recursos humanos, ¿no? Bueno, o al área de planillas, ¿no? Quien se encarga, quien mantiene esta información, que tiene que ser expreso, quiere decir que si alguien me da su consentimiento, ¿no? Por ejemplo, en la universidad me hace firmar una autorización para el tratamiento de datos personales, por ejemplo, ¿no? Entonces, también tiene que haber eso, tiene que ser explícito, ¿no? Debe quedar constancia, ¿no? Es inequívoco, ¿no? No puede existir duda de la obtención del consentimiento. Es decir, tiene que tener la evidencia, la prueba de que ha sido consentido. Cabe resaltar que esta norma está respaldada también por la Constitución, ¿no? En el inciso 6 del artículo 2, que está acá. El inciso 6 del artículo 2 de la Constitución. El inciso 6. No, estoy en la Constitución. A ver, acá está la Constitución, el inciso 6. Acá dice, a que los servicios informáticos computarizados o no, públicos, privados, no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Intimidad personal y familiar. Aquí está en la Constitución. Por lo tanto, se tiene que tener el debido cuidado y proceso de la información que está dentro de del poder, ¿no? Del área, ¿no? Entonces, ¿cómo se brinda, digamos, aquí? ¿Cómo brindar la seguridad, ¿no? Brindar la seguridad requiere una aplicación de medidas, ¿no? Medidas que tiene que realizar la empresa. Es decir, tiene que tener sus propias políticas, tiene que establecer cómo, digamos, con el área técnica, con el área tecnología de información, ¿no? Saber cómo van a cuidar que otros usuarios, por ejemplo, si manejas un sistema, en el caso de algunas organizaciones, subes información, ¿no? Das de alta o modificas
tu ficha de trabajador y que al momento que tú ya reconoces o realizas, operas esa información, inmediatamente puedes visualizar otros usuarios, ¿no? Dentro de la organización. Por ejemplo, el área de seguridad en el trabajo, ¿no? Que necesita otorgarle, ¿no? Los implementos, quizá. Entonces, hay que cuidar qué accesos se le va a brindar a otros usuarios, ¿no? Por ejemplo, si tú ya tienes ha subido la información, está la remuneración, está su teléfono, está correo, ¿no? Tenemos quizá otros datos sensibles que ya hemos mencionado. En todo caso, allí tendrías que revisarlo, cuáles son los accesos que se le está otorgando a otros usuarios, puesto que no pueden visualizar esta información, ¿no? También hay que tener en cuenta que en el cuadro de categorías y funciones que la norma también exige que se tengan todas las empresas, este cuadro no es necesario que tú consignes información, remuneración, ¿no? No debe contener la información. Ahí puedes colocar los niveles, las categorías, los puestos, pero las remuneraciones no. ¿Por qué? Porque ahí puedes contravenir contra esta norma, ¿no? De la protección de datos personales. ¿Te imaginas que te determine o que tú visualices te entreguen, ¿no? Tu cuadro de categorías y funciones y puedes visualizar que el asistente de tesorería junior, su remuneración está en este rango. Entonces ya es muy, muy escalofriante, ¿no? Diría, ¿no? Para poder cuidar esta reserva de la información. Entonces puede alguien sentirse afectado. Entonces no hay que exponerse a esa situación. Por ejemplo, en el área, ¿no? En el área pueden haber otras personas o quizá no se tenga un área independiente, ¿no? A veces la puedes compartir con otros colaboradores, con otros compañeros de otras áreas, y están, ¿no? Al pendiente de acceder, ¿no? Puedes tener de repente a un costado tu file, ¿no? Donde están la información, ¿no? Los currículos, ¿no? Puedes tener un estante con las boletas de pago u otros documentos también sensibles que hay información de remuneraciones. Y no has puesto, digamos, llave, no tiene llave, es de acceso libre, ¿no? Puede alguna curiosidad, ingresa, ¿no? No estás de repente, se sienta y por ahí pasa otro compañero y visualiza, ¿no? O sea, que no es necesario que pase alguien y que te, digamos, que lo pueda detectar, sino cómo están tus controles, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado esos aspectos para poder poner límites, ¿no? Y cuidar tu reserva, ¿no? De información. Por ejemplo, también a veces por falta, ¿no? De apoyo operativo, a veces se asignan a otros compañeros, ¿no? De otras áreas, inclusive hasta el servicio de vigilancia. Se le dice, mire, tengo, en el caso de documentos que son físicos, manuales, se le brinda, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pueden haber situaciones que para avanzar, por ejemplo, ¿no? Tienes el apuro de cumplir, ¿no? Un requerimiento y dices, no, yo necesito que me apoye y le das un paquete de boletas a tu vigilante. Ahí están las remuneraciones de todos, ¿no? Entonces, ahí el vigilante, el señor de vigilancia, desconoce estos temas, lo deja un ratito, viene otro compañero, lo mira, él mismo lo mira, le toma foto, le brinda a terceros y se armó, digamos, un problemón. Entonces, esos temitas hay que cuidarlo bastante para evitar estos inconvenientes de esa naturaleza. ¿Cómo proteger los datos? Como mencioné, hay que tener unas herramientas, ya sea tecnológicas o de procedimientos internos, cuiden bastante su espacio, ¿no? Donde puedan dejar información, porque esto es muy accesible a la curiosidad, ¿no? Ahora, hay aspectos también que son sancionables, ¿no? Ya sabemos que cuál es nuestra obligación,
¿no? Y si no la cumplimos, ¿qué pasa si no la cumplimos? La cumplimos, la norma también regula esto, ¿no? Te está mencionando cuáles son las infracciones, ¿no? En este tema, ¿no? Tienes infracciones leves, menciona infracciones graves e infracciones muy graves, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la, digamos, al nivel, ¿no? Al nivel de, podría decir, de perjuicio que pueda generar. Ahora, estas infracciones son infracciones administrativas. Quiere decir que simplemente no has cumplido tu procedimiento que te regula la norma y de alguna manera la autoridad, ¿no? La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales te hace un procedimiento, ¿no? Y determina que tienes, que has incumplido, ¿no? Entonces, ahí te va a aplicar, ¿no? Adicionalmente, la persona afectada también puede realizar o accionar en otras vías, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la gravedad que han realizado. Por ejemplo, te puedo decir, ¿no? Se publicó tu remuneración, ¿no? Se te publicó tu remuneración o se facilitó tu número telefónico, ¿no? A otras personas no autorizadas y que producto de eso, pues, le generó, no sé, un secuestro, ¿no? Fue ¿no? A una base de datos, ¿no? De una red, ¿no? De secuestradores, ¿no? U otro tipo, y determinan que a raíz de este procedimiento que no fue bien hecho, le generó perjuicio. También otro punto que les quería mencionar, lo que se tiene que cuidar es en el caso de que a veces las compañías de seguro nos piden subir información, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del seguro de vida ley, el SSTR, ¿no? Que en algunas ocasiones te pide facilitarle, ¿no? Te envían un Excel, ¿no? Que es lo más común, lo más típico. Luego te piden los nombres, DNI, los ingresos, ¿no? Te está pidiendo fecha de nacimiento, ¿no? Esos datos, ¿no? Ya estamos hablando de ingresos, que es un dato muy sensible, perdón. Entonces, hay que cuidar cuáles son las políticas o qué política o procedimiento regulas en ese contrato que tú tienes con el broker o con la compañía de seguro, ¿no? Precisarle que esa información que tú le brindas no la puede la compañía también dispersar, ¿no? Esos datos, ¿no? Entonces, ahí se está yendo información a un tercero. También la norma hace mención en el caso de que lo envíes al extranjero, también está, digamos, cuidando ese punto, ¿no? Digamos, otra situación que se te puede complicar es que, por ejemplo, no sé, de repente algún amigo o algún conocido, ¿no? Inclusive de los dueños, ¿no? O de uno mismo, ¿no? Dice, pásame la data de tus trabajadores que ganan más de 3,000, te puedo decir. Yo nomás le voy a enviar para poder ofertarle una tarjeta, ¿no? Cuidado, porque si esa persona, ese trabajador, se entera, ¿no? Que le brindaste, ¿no? Información y no cuidaste su reserva o lo has mal usado porque eso no te lo ha consentido, también estás en una grave infracción. Esos aspectos que tiene de alguna manera con lógica, ¿no? Que alguna, digamos, algún colaborador, algún trabajador pueda en algún momento afectarse, ¿no? Afectarse por una mala práctica que se haya realizado o un descuido quizá de algún procedimiento de no tener el cuidado en cuidar, ¿no? Esos datos, ¿no? Cómo lo almacenas, ¿no? Cómo lo estás procesando, a qué colaborador o a qué compañero le estás pasando ese dato, ¿no? Eso hay que cuidar mucho, ¿no? A veces también te piden por cuestiones de encuestas, ¿no? Aunque ahorita las encuestas también cuidan esos temas, pero cuiden mucho los datos sensibles, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Ahora, regreso a las infracciones, ¿no? Las infracciones las está clasificando en tres, ¿no? En leves, graves, muy graves. Las infracciones leves indica que recopilar innecesariamente datos personales, ¿no? Negar
a rectificar datos personales. No rectificar datos personales también es una infracción. Negarse a suplir datos personales, ¿no? No inscribir la base de datos en el registro. Posteriormente les voy a explicar cómo es para poder corroborar si la institución, la empresa en la cual, ¿no?, estás, digamos, laborando o quieres corroborar, quieres ver si es que está ya inscrita, ¿no?, en la base de datos, ¿no? Como les menciono, no solamente es para aspectos laborales, también esto aplica para el caso de los clientes, ¿no? Los clientes también brindan información a las empresas, ¿no? Te brinda un número telefónico, te está brindando un correo. Entonces, hay que, el área respectiva, quien se encarga de comunicarse, saber qué fines le va a brindar, ¿no? Los proveedores, las visitas cuando ingresan, ¿no?, a las empresas, ¿no? Las visitas también dejan sus DNIs, ahí en ese DNI hay información, cómo lo está manejando el área, en este caso, de vigilancia. Revisen bien cómo están esos procedimientos, ¿no? Entonces, no escribirse en la base de datos de registro también es una infracción leve, ¿no?, contemplada. Ahora, ¿cuáles son las graves? Aquí en las graves se van a poder percatar que aquí estamos, ya es, digamos, en otro terreno, que son ya datos más sensibles, ¿no? Datos sensibles. ¿Qué quiere decir? Que ahí puede originar mayor susceptibilidad, ¿no? No atender las solicitudes de titular de datos personales. No solicitar consentimiento, ¿ah? No solicitar consentimiento. Tengan cuidado en sus formaterías que manejan. Consiguen esa información, ¿no? Finalmente, ¿no? Se llama la autorización de tratamiento de datos, ¿no? Una cláusula indicando de que la información brindada es para fines, ¿no?, de procesamiento de las planillas, ¿no?, vinculado, ¿no?, a la relación laboral, ¿no? Entonces, eso están consintiendo. Eso hay que consignarlo en su documentación, ¿no? No cumplir con las medidas de seguridad para tratar datos sensibles. Acuérdense, no cumplir con las medidas de seguridad. ¿Cómo están tus procedimientos ahí de seguridad? ¿Cómo estás trabajando ahí con las demás áreas, ¿no? Muy graves, ¿no? Suministrar documentos e información falsa a la autoridad nacional, ¿no? Sabemos que es un delito ya el dar, ¿no?, información falsa, ya es un delito, ¿no? Recopilar datos por medios ilícitos y no cesar un tratamiento indebido. No cesar un tratamiento indebido. Por ejemplo, me están llamando para brindarme un beneficio de una tarjeta de crédito o un préstamo en la cual en algún momento yo autoricé que me llamen, ¿no?, que me estén llamando y ya me parece hostigante y yo ya comuniqué indicando de que yo no he consentido y que por favor ya no me sigan llamando. En el momento que yo requiera, yo me voy a comunicar con ellos para solicitar, ¿no? Entonces, a veces se informa eso y se deja constancia y continúan este proceso y vuelvo a advertir esto. Entonces, ya cuando es un tema ya reiterativo, ya también ya es un aspecto grave que menciono. Entonces, luego, ¿dónde está? Está aquí. Aquí están estas infracciones estipuladas, las infracciones y sanciones. Aquí está el procedimiento sancionador, cómo lo regula. Está. Aquí está aspectos, las multas, ¿no? Indiqué que no se ve muy bien acá. Que se clasifican las infracciones leves, a ver, para dejarlo en cuenta, dejarlo claro. Las infracciones leves, por su naturaleza, menciona de que la multa es, la mínima es de 0.5 de la UIT. ¿Cuánto es 0.5? Estamos hablando de 2.300, ¿ya? Hasta 5 UITs, o sea, hasta 23.000. Esa es la infracción leve. Las infracciones graves están si detectan que tú has, es, que tú, bueno, que la empresa, ¿no?, o el, digamos, la persona jurídica o natural que no está cumpliendo, ¿no?, este tratamiento correcto de datos personales y que se determine que es una infracción grave, entonces sería la siguiente escala, que sería más de 5 UITs hasta 50 UITs, es decir, desde 23.000, más de 23.000 hasta 230.000. Y las graves, que también hemos mencionado, son de
más de 50 UITs, o sea, más de 230 mil soles hasta 460 mil. Y también establece un tope, ¿no? Que es el 10% de los ingresos brutos del año anterior. Ahora, ¿cómo consultar? ¿Dónde consultamos este registro? Bueno, aquí se tendría que ingresar al portal, ¿no? Consultar el registro de protección de datos personales, ¿ya? Aquí ingresa en este link. Se pueden buscar en el navegador, ¿no? Consultar. Estamos en la página de Minjus. Entonces se consulta, se presiona aquí, ¿no? Y luego inmediatamente se abre una ventana. Esta ventana en la cual se puede hacer la consulta. Se despliega acá qué tipo de empresa, persona natural, persona jurídica. Se consigna el nombre, ¿no? El nombre de la empresa que quieras corroborar si realmente está registrada, ¿no? Y acá, pues, se completa, ¿no? El código de captcha y sale la información. ¿Qué vas a visualizar acá? Bueno, si está inscrita, te va a poder arrojar ese dato, ¿no? Que tal empresa, ¿no? Está el titular, está la denominación de la empresa. ¿Qué categoría? Las categorías está, como les mencioné, está el tema de trabajadores, está el tema de clientes, está aspectos de proveedores, ¿no? ¿Con qué finalidad, inclusive, esta información en la que se va a llenar en la ficha, que luego lo vamos a ver, es con qué finalidad tú necesitas esos datos de tus trabajadores, ¿para qué los necesitas? Entonces, acá te va a preguntar, ¿no? Para el procesamiento de la planilla, para poder enviar las declaraciones. Entonces, aquí se va a consignar para qué fines es lo que tú necesitas de esos datos, ¿no? Entonces, aquí es la consulta. Luego viene la inscripción de datos personales, ¿no? Si observo que no aparece, me dice que no hay, significa que no ha presentado, o de repente, a veces demora, los trámites, en una oportunidad hice el trámite y demoró considerablemente, pero yo ya tenía el ticket, yo ya tenía, digamos, ese trámite en curso, ¿no? Puede suceder, ¿no? Pero si no es así, entonces hay que inscribirlo, ¿no? Y para inscribirlo hay que poder conocer cuáles son los requisitos, ¿no? Inscripción del banco de datos personales de la Administración Pública y Privada en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, ¿no? Aquí se consigna, ¿no? La solicitud, que hay un formulario, ¿no? En el caso de entidad pública, deberá presentar copia de la resolución de la designación del cargo del funcionario que tiene facultades para representar a la entidad y firma de solicitud de inscripción. En el caso de la representación de persona natural, deberá juntar carta poder con firma y datos representados. En el caso de persona jurídica, indicar su representante. Pago por derecho de trámite, ¿no? Un silencio positivo quiere decir que si en 30 días tú presentas y no te mencionan, no te notifican, significa que todo está correcto, entonces no te van a responder que sí pasó, simplemente se aplica el silencio positivo, ¿no? Entonces, continuamos. Aquí puedes visualizar, en el caso de que también quieras hacer alguna modificación, quizá también se ha hecho el trámite y hay otros elementos u otras necesidades que requieras utilizar esa información, entonces vas a realizar la modificación que también lo haces por este medio, ¿no? Aquí ya una vez que tú decide, ¿no?, la empresa realizar este trámite, entonces se descarga este formulario que está aquí en la página del Minjus, como les mencioné, ¿no? Del Minjus, buscas donde dice el formulario para la inscripción de datos personales. Entonces, visualizas aquí, pulsas, inmediatamente te va a aparecer, o sea, se va a descargar este formulario, ¿no? Entonces, aquí este es el formulario que se tiene que completar, ¿no? Te va a pedir información, pues, ¿no? Que corresponde para que ellos lo registren, ¿no? La denominación, ¿no? Si es una empresa, ¿no? La empresa, sociedad anónima cerrada, ¿no? El número de RU, ¿no? El nombre del órgano responsable, ¿no?
quién es el responsable, el gerente, ¿no? El apoderado, quién se va a encargar, si se trata de una persona jurídica, ¿no? El tipo de documento, el tipo de, perdón, marque el tipo de entidad, ¿no? En el caso de tratarse de otras instituciones del Estado, la dirección, en dónde van a notificar, ¿no? De ahí pasamos a la siguiente, ¿no? Todos estos datos, registro de banco de datos personales. Aquí tenemos identificación de finalidad de bancos personales, ¿no? Dice, ¿para qué? En este caso, nosotros que trabajamos en el área de planillas, estamos involucradas con el tema de trabajadores. Otros, que también se puede hacer extensivo a otras áreas de la organización, se le estipula que esta norma también tiene vigencia y es aplicable para los proveedores, para los clientes, ¿no? Prospectos de clientes, en el caso de las instituciones educativas para los alumnos, los pacientes, ¿no? Caso del sector de salud, ¿no? Los videos vigilancia también, ¿no? Esos videos de vigilancia se encuentren ubicados y tienen ellos también restricciones, ¿no? A qué áreas no se puede tenerlo porque vulnera aspectos muy, muy íntimos, ¿no? De las personas, ¿no? Por ejemplo, en los servicios higiénicos no puede haber servicios de vigilancia, ¿no? Tiene que estar en lugares que tengan un propósito, ¿no? Un propósito sin vulnerar esos derechos, como mencioné, ¿no? Entonces, cualquiera de estos aspectos, y si por ejemplo quieres realizar, ya tú te encargas de verlo, el tema de trabajadores, llenas este formulario, todo este formulario para trabajadores. Si quieren llenar para proveedores, tienen que hacer otro, ¿ya? Otro formulario, todo el proceso, pero marcarían proveedores. Y su información en adelante va a ser de proveedores. En este caso va a ser una información de trabajadores, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que utilizan? ¿Es automatizado o no automatizado? ¿Automatizado o no automatizado? Acá se marca según la realidad, ¿no? Usos previstos, ¿no? Aquí también te dice. Los usos, voy a ampliarlo, ¿no? ¿Para qué utilizas, ¿no? Para recursos humanos, en el caso del área de seguridad, para la prevención de riesgos, ¿para qué más utilizas, ¿no? Por ejemplo, podemos, en el caso de recursos humanos, ¿no? Análisis de perfiles, ¿no? Tienes información, ¿no? Para fines, por ejemplo, gestión de listas de miembros del sindicato, también puedes tener esa información, ¿no? Y así, vas digamos, marcando de acuerdo a lo que, al uso que vas a obtener, ¿no? ¿Qué vas a dar? Tipos de datos de personales. ¿Qué información es la que administramos, que adquirimos, ¿no? Tenemos la información de apellidos y nombres que está en el DNI, ¿no? Todos los datos que están en el DNI, ¿no? El número de DNI, tenemos también el número de RU, en el caso de que también tengas esa información, la dirección del domicilio, el número de pasaporte, el teléfono, ¿no? Que es necesario para el alta del registro, ¿no? Tenemos el teléfono, la dirección de correo también es del registro, también lo voy a necesitar, me lo marco, ¿no? La imagen, en el caso de, por ejemplo, tienes biométrico, ¿no? O para el fotoche tienes la imagen, una foto, ¿no? La voz, las firmas también en el caso de los contratos, ¿no? Y otros más que se tiene que precisar, ¿no? ¿Qué otros datos tienes? El estado civil, su fecha de nacimiento, y en fin, se va a ir completando de acuerdo a lo que se obtiene, ¿no? Se va llenando. Los datos sensibles, como ya mencioné también, si tienes esa información, si tu formulario lo requiere, ¿no? ¿Ya? Origen, ¿no? También se completa, ¿no? Obtención de datos personales, vas completando, ¿no? Señale el procedimiento, ¿no? ¿Cómo obtienes estos datos personales? Por ejemplo, si tienes la ficha de datos, ¿no? Entonces pones a través de los formularios, ¿no? También puede ser en el caso de que no haya presencialidad, entonces transmisión electrónica, ¿no? Transmisión física, a través de encuesta, telemarketing, como le digo, eso también está, digamos, diseñado para otros aspectos comerciales, ¿no? Que mencioné, ¿no? Entrevistas, referencias comerciales, ¿no? Ubicación, ¿dónde está tu información? Acá tienes que colocarlo. Si bien es cierto, en la parte inicial, pues, colocas el domicilio fiscal, ¿no? Algo así. Entonces, aquí sí tienes que ponerlo en dónde está ubicado, en dónde reservas esa información. Tienes que ponerlo y el nombre de la persona de contacto, ¿no? Tienes que ir completando, te piden, inclusive, que especifiques en dirección exacta, distrito, provincia, región, ¿no? En el caso de que haces transferencias, ¿no? A nivel nacional, ¿no?
también te pide, ¿no? Toda esta información, ¿no? Se va completando de acuerdo a la necesidad. En el caso del flujo transfronterizo, también tienes que consignarlo, esa información, las medidas de seguridad, te preguntan, ¿se encuentran documentados los procedimientos de gestión? Por eso les mencioné, tengan cuidado ahí, ¿existen responsables de seguridad? En caso de tratamiento de datos personales sea automatizado, genera y mantiene registro de las interacciones con los datos lógicos. Esto te va a trabajar con el área de tecnología, ¿no? Entonces, ha implementado medidas de seguridad en los ambientes donde realiza el tratamiento. Por ejemplo, si custodia información en un almacén, ¿cómo está ahí en ese almacén esa información? ¿Está libre? ¿Puesto en daños? ¿Están con llaves? Cuiden esa información, ¿cómo está expuesta? ¿No? Se ha implementado mecanismos de respaldo de seguridad. Hay copias de seguridad de esta información si las tienes en un sistema, ¿no? Aquí los datos del comprobante, ¿no? De que se realice el pago, la firma, ¿no? Nombre del representante, ¿no? Y se culmina, ¿no? Este formulario, ¿no? Luego, como parte del proceso, te piden un derecho, ¿no? Para poder realizar, te precisan a qué cuenta. Esta información está en el MINJUS, el registro, ¿no? De datos personales. Está la cuenta y te precisa cuánto es el tiempo que demora con los números telefónicos. Esta información les van a facilitar, ya, para que puedan revisar, ¿no? Entonces, terminamos. Hasta el momento hemos visto normatividad y luego vamos a poder visualizar en la siguiente clase. Vamos a ver otros aspectos ya más técnicos, más complejos, más prácticos, ¿no? Sobre la pregunta, creo que hay una pregunta que quedó pendiente me preguntaron sobre la, ay, ¿cuál fue? Dios mío, aquí está. Primacía de la realidad. La primacía de la realidad lo puedes ubicar en el artículo 4 del texto de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. A ver, voy a contestar las preguntas, ¿sí? ¿Qué norma rige para los cargos directivos de confianza de esta? Mira, en esta clase no vamos a hablar el tema de trabajadores de confianza, pero sí y del sector público. Voy a, digamos, considerarlo para la siguiente clase, que es el tema de contratos. Ahí se va a precisar el tema de los cargos directivos de las entidades públicas. Bueno, voy a tomarlo en cuenta, esta pregunta. No se le escucha, Miss. Ay, perdón. ¿Me han escuchado? ¿Me han podido escuchar o no me han escuchado? ¿Hola? No, Miss. No, Miss, no se escucha. ¿Desde qué punto no me han escuchado? Disculpen. La última parte estaba pagando. Estaba hablando sobre los contratos. Que iba una pregunta a los jóvenes. Iba a tocar la próxima semana del tema de los contratos. Sí, está bien, ok. Está bien, ya. Antonio, disculpa, me habías preguntado si un locador tiene horario de ingreso y salida. No debería tener. No debería de tener un horario porque ya estás, digamos, estás en un terreno ya de rasgo de laboralidad. No sé si tienen alguna otra pregunta vinculada al tema. Sí me llegaron, digamos, sí llegaron a comprender que es importante en esta área tener cuidado con la información que se cuenta, ¿sí? Tener en cuenta la confidencialidad,
tener los procedimientos bien claros, informar a los a tus respectivos jefes, a sus respectivos compañeros, que la información hay que mantenerla en reserva, tener el consentimiento para utilizarlo, evitar que otras personas ajenas puedan obtener esta información, como por ejemplo las boletas de pago, ¿no? En los files de los trabajadores, tener mucho cuidado porque ahí estamos vulnerando la ley de protección de datos personales, ¿ok? Asimismo, en el caso de digamos, que estemos en una relación, en una relación laboral, ¿cuál es la modalidad que se tiene que tener ahí en cuenta, ¿no? No podemos estar realizando contratos de locación porque ya hay una contingencia laboral, ¿no? Tener cuidado ahí. Y luego, en la siguiente clase, pues ya voy a comentar el tema de los contratos laborales, cuáles son los casos más típicos, más prácticos, y distinguirlos, ¿no? En qué situaciones van a poder ustedes tener esa expertise de poder realizar un contrato. De repente estamos hablando de un contrato ya modal, que se podría efectuar un contrato a tiempo parcial, se podría hacer, digamos, quizá está en un convenio, ¿no? Un convenio para realizar prácticas profesionales, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, o si no, puede ser un contrato indeterminado. Entonces, hay que ir distinguiendo, ¿no? Le agradezco bastante. No sé si de Intec podría continuar.